Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alicia, el día de hoy me encuentro en las oficinas de TINEC y les vamos a mostrar cómo hacer un correcto cambio de resistencias en nuestra máquina 8 en 1. Incluye la resistencia de platos, la de 9 onzas, la de 11 onzas, 2 y 17 onzas, 750 mililitros, la de gorra, nuestra estación de tazas, la plana de 29x38, la cual es oscilatoria para ambos lados y es ideal para sublimar superficies pequeñas como mousepads o rompecabezas. Bueno, para hacer el cambio de las resistencias es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es aflojar estas mariposas, que estén muy bien flojitas para poder sacarlo, y que sea muy fácil. Y vamos a retirar nuestro cable. Listo. Levantamos. Sacamos. Y vamos a poner esto para acá. Y les voy a empezar por mostrar cómo colocar la resistencia de platos. Lo cual es muy sencillo. Como pueden ver, aquí también tiene sus mariposas. Y lo único que vamos a hacer es colocar y apretar muy bien. Con esta perilla de acá, nosotros vamos a ajustar la presión, dependiendo de la resistencia que estemos usando. La vamos a bajar toda. Como pueden ver, ya quedó perfecto. Muy importante siempre conectar nuestro cable. Muy bien. Igual para quitar es muy sencillo, retiramos el cable y aflojamos las mariposas. Y retiramos. Okay, ahora les voy a mostrar cómo colocar la resistencia de gorra. Vamos a mover esto para que sea más fácil de usar. Y nuestra prensa plana en la parte de abajo tiene 4 mariposas, las cuales vamos a quitar completamente. Listo. Es muy importante que esas las reservemos en un lugar porque las vamos a ocupar después. Es normal que la máquina esté un poco apretada, esto por seguridad. Pero conforme la vamos usando, se va volviendo más flojita y más fácil de usar. Retiramos la última cerquita, la reservamos. Y vamos a levantar esta prensa. Como ven, es muy fácil de retirar, la vamos a poner de este lado. Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos 2 tuerquitas más. Aquí se va a colocar nuestra prensa de gorra. Vamos a quitar estas. Y vamos a colocar la parte inferior de la resistencia de gorras. Y colocamos nuestras tuerquitas para que quede bien ajustada. Hay que cerciorarnos de que queden bien ajustadas. Y listo, ahora vamos con la parte superior. Lo colocamos a este lado. Aquí tenemos las mariposas donde va a ir atrancada. Y es muy fácil de poner. Apretamos. Y como pueden ver, aquí no se puede colocar. Entonces, con la perilla de acá vamos a ajustarla. Y la vamos a levantar para que nos permita cerrar. Cerciorarnos de apretar bien para que no se vaya a mover la parte superior de nuestra prensa de gorra. Listo. Y colocamos nuestro cable. Ya quedó. Como pueden ver, es muy sencillo de cambiar. Ahora vamos a utilizar nuestra estación de tazas. Esto nos permite que sea más fácil de utilizar, ya que no tenemos que hacer el cambio de resistencias aquí. Entonces vamos a tomar nuestra resistencia de 11 onzas y la vamos a colocar.
Yo les recomiendo que siempre pongan primero la de abajo y después cuando nos apoyemos con el mango y coloquemos. Metemos bien. Y ya quedó. Y lo único que hacemos es quitar nuestro cable de la gorra y colocamos el de la resistencia de tazas. Ya quedó. Para hacer que funcione el semiautomático existen dos formas. Una es que coloquemos nuestra taza. Aquí la presión está bien. Sencillamente bajemos y apretemos Start. O lo único que hacemos es bajar la palanca de gorra y automáticamente va a empezar a descontar. Como pueden ver, es muy sencillo de utilizar. Estos son todos los aditamentos que incluyen nuestra máquina 8-in-1 Tinec, la cual la pueden encontrar con todos nuestros aliados comerciales. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer en la parte inferior del video. Yo soy Alicia y nos vemos en un próximo tutorial.